gustos ayudarlos. Bueno, déjenme comenzar este programa con una pregunta. ¿Son felices? Bueno, cualquiera que haya sido su respuesta, un sí o un no, tiene que quedarse con nosotros. Porque va a estar una invitadaza hablándonos acerca de la felicidad y su impacto en los diferentes aspectos de nuestra vida. Cómo impacta en nuestra productividad, cómo impacta en nuestra vida personal, cómo impacta en la vida familiar y en todos los aspectos. Entonces nos va a invitar a ser muy felices. Ella es Rosalinda Pizarro, a quien damos la más cordial bienvenida, a quien por cierto me hace muy feliz estar aquí. Muchas gracias. Hola Rosalinda. Buenos días, buenas tardes, mucho gusto en estar con ustedes en este programa para compartir un tema además que para inicios de año creo que nos va a ser de mucha utilidad, porque la idea es que seamos felices los 365 días del año, de cada uno de los años de nuestra vida. Sí, Rosalinda, y de hecho por eso dijimos, es un buen momento para hablar de este tema. Además, que déjenme contarles que Rosalinda está recién graduada de un diplomado justamente en consultoría y gestión de la felicidad. Entonces, justamente ahorita trae fresco todo esto que nos quiere compartir. Todas las emociones. Además de que así como hoy yo vengo a compartir este tema con ustedes, pues sabemos más personas que nos hemos ido formando y capacitando para primero ser felices en lo personal y segundo para también poder incidir en que otras personas logren su propia felicidad, ¿no? Porque no es para hacerlos felices, sino para que cada quien pueda desarrollar esas características. Sí, fíjate, Rosalinda, queridos amigos, que en días pasados estuve leyendo algunas cosas en relación a la importancia de que un líder sea feliz para poder transmitir eso. Y bueno, y esta mujer que anda en miles de proyectos a la vez, déjame, por favor, contarle al auditorio un poco acerca de lo que haces, Rosalinda. Sí, muy bien. Bueno, pues déjenme contarles que Rosalinda Pizarro es consultora y gestora de la felicidad, es presidenta del Comité de Vinculación Educativa de Canacintra Nacional, consultora, evaluadora e instructora certificada ante Conocer, consultor Pymexica y Lego Service Play, directora general de la empresa Espacio Empresarial México, con sede también en Argentina, en Chile y en Los Ángeles, California. Entonces, bueno, eso es solamente un resumen de lo mucho que haces, Rosalinda. Entre mis tantas vidas. Entre tus tantas vidas. Y nos gustaría que nos compartieras, en inicio, ¿qué es esto de la felicidad? Porque todos hablamos de la felicidad y tenemos que ser felices, y lo importante es ser felices, pero ¿qué es la felicidad? Pues mira, yo creo que incluso a veces pensamos que ser felices es andar sonriendo todo el día, ¿no? es un estado de ánimo que nos permite sentirnos plenos, complacidos, satisfechos de lo que uno ha hecho, y que también se vale que tengamos nuestros momentos en los que dices, a ver, momento, vamos a poner en orden ciertas cosas, pero que también ese estado de plenitud y de bienestar te hace sacar todas esas fuerzas y el espíritu grande que tenemos para que puedas enfrentar de manera muy positiva pues los grandes retos que nos enfrentamos en la vida y que además hemos visto que este año vamos a tener que hacer frente y que yo creo que una actitud positiva y una persona feliz va a tener más elementos para lograrlo. Sí, sin duda. Yo creo que vienen muchos retos, ¿no? O sea, sin duda, del otro lado de la cámara seguramente están pensando, ajá, y ser felices y con todo lo que está sucediendo, ¿cómo vamos a ser felices? Pero qué importante se vuelve tener una actitud echada para adelante y decidida a ser feliz, porque pareciera que el reto es a veces llegar a la felicidad, y algo que mencionas que me gustó mucho es cómo ser felices día a día. Creo que al final el reto es ese. Sí, y aparte últimamente con todo esto del estudio del diplomado y el hacer actividades que incidan en que otras personas logren su felicidad, he estado dando una conferencia que justamente se llama ¿cómo ser feliz y no morir en el intento? ¿No? Y no cansarte a la primera, porque como que uno piensa, entonces voy a sonreír y todo va a salir bien, y cuando te enfrentas a que hay cosas que uno tiene que ir enfrentando, bueno, es seguirle, y que además el entorno a veces como que te lleva a pensar en lo negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es el momento? Me voy por acá, porque mi carril es por este, ¿no? De la positividad. Oye, Rosalinda, y nos gustaría saber, ¿cómo hacemos para ser felices? Bueno, ahí fíjate que el tema es muy de ahora. Ajá. A mí me gusta mucho, sobre todo cuando hablamos de los autores de la felicidad, porque además ya se comenta que es la ciencia de la felicidad. Todos son contemporáneos, o sea, viven en esta época, están en las condiciones que vivimos, porque en muchas teorías que conocemos o en muchos libros que leemos, pues resulta que sí, estaba interesante la hipótesis, la propuesta,
pero era del siglo pasado, sí, claro. O era en otros lados. En cambio, los autores que hoy están enfocados al tema de felicidad, pues viven, podemos todavía escucharlos en conferencias en vivo, estar en webinars con ellos, leer sus libros con ejemplos de esta época, con todo y Trump y el gasolinazo y demás, o sea, cómo esas cosas también nos impactan, y que a pesar de esas condiciones, uno puede hacer cosas muy sencillas que hoy vamos a estar platicando para que podamos ir siendo felices, y además compartirles que, de acuerdo a una escritora, que por ahí traigo su nombre porque que se llama Sonja Lyubomirsky, ella habla de que del 100%, si pudiéramos hablar de que la felicidad es un todo, el 50% de ese pastel es innato, o sea, ya lo traemos, ¿no? O sea, digamos que ya es como nuestro carácter, ¿no? Nuestro temperamento, que ya lo traes y entonces ya como que no le puedes mover mucho porque es parte de ti. Pero el otro 50%, de ese otro 50%, el 10% es el que tiene que ver con las condiciones. Y a veces decimos, es que yo no soy feliz porque pues me tocó vivir en tal lugar o me tocó tal circunstancia. Solo el 10% es afectado por las circunstancias. Okay. Y el otro 40% es lo que nosotros hacemos y pensamos con respecto al tema. Entonces, si nos damos cuenta, podemos incidir muchísimo solo en nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Porque eso, con el 50, que bien o mal que lo traigas, no, ya tenemos un algo de felicidad, más lo que nosotros podemos pensar, puede hacer que realmente podamos ser personas plenas, ¿no? Y vamos a ver granitos de arena que podemos ir haciendo. Mira, muy interesante, uh-huh. Lucy, sin duda, porque nos dejas pensando en que eso de responsabilizar a los otros de no ser felices, bueno, nada más es un pretextote. Exacto. Tremendo, porque pues está más en lo que nosotros hagamos y en cómo reaccionamos hacia todas las circunstancias, claro, que nos rodean, ¿no? Y la otra, una por pretender que nuestra felicidad está basada en alguien más. Uh-huh. Y la otra, el pensar que nosotros podemos hacer que alguien sea feliz o infeliz. Okay. Podemos a lo mejor generar situaciones que a la otra persona le permitan manifestar como su felicidad, ¿no? Entonces, como que tampoco responsabilizarnos de más o de menos, pero sí de la nuestra. O sea, el único responsable de nuestra felicidad somos nosotros mismos. Sí, no, muy interesante porque sin duda, ¿quién no ha escuchado decir de, bueno, es que gracias a ti soy feliz, ¿no? O gracias a mí tú eres feliz y casi casi si me pierdes, pues ya perdiste todo en la vida. ¿Y cómo se vuelve interesante darnos cuenta que pues está en nuestras manos tomar esa decisión de ser feliz? Porque pareciera que a veces dices, bueno, voy a ser feliz y parece algo inalcanzable. Uh-huh. Y al final es una decisión. Sí, incluso, por ejemplo, a uno de los autores que se considera el gurú de la felicidad, que se llama Tal Ben Shahar, que incluso en las redes sociales ha sido muy conocido porque es maestro en Harvard. Okay. Cuando se propuso que una de las asignaturas en Harvard fuera el tema de felicidad, pues para todo el mundo fue así como de, perdón, si somos la escuela de negocios número uno del mundo, como que un tema de felicidad era muy superficial. Ajá. Para algunos, ¿no? Entonces se propuso. Su primera clase tuvo 6 alumnos, hoy en día tiene 1,400 en un semestre. Wow. O sea que realmente ha ido permeando. Y él mismo lo platica en uno de sus libros, que la gente lo observaba mucho porque decían, bueno, si es el que da el tema de felicidad es que debe ser feliz, ¿no? Y entonces debe estar feliz a cada minuto del día. Y además confundimos felicidad con algarabía y pensamos que, uh-huh, alguien feliz tiene que estar cantando y con una sonrisa siempre de oreja a oreja y que nunca llora. Y sin embargo, no, o sea, también te tienes que dar permiso, como él mismo dice, de ser humano. Uh-huh. De ser tú, de equivocarte, de llorar, de expresar los sentimientos, porque a veces también nos los vamos guardando y entonces andamos con la sonrisa colgate. Pero no, sí se puede decir más cosas. Sí, claro, claro. La sonrisa de carita feliz de los emoticones del WhatsApp. Y eso de alguna manera es como una falacia, ¿no? O sea, también se vale que uno enfrente ciertos problemas, porque las vidas no son como color de rosa, sí, se te van presentando situaciones, pero en la medida que logras sacar esas fortalezas y demás, logras hacer muchas cosas, ¿no? Incluso, tan es un tema actual que hace un par de años vimos una película que hablaba de las emociones. Uh-huh. Y una de esas emociones era la alegría, que muchos le dicen la felicidad, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con cómo la traemos ahí. O sea, ese el famoso consejito de las 5 emociones que eran los que decían de cómo iba a ser la vida, realmente ahí están, pero no son solo 5.
Hay como 300, ¿no? Entonces, ¿cómo las organizamos de manera favorable? Sí, al final creo que todo se concentra en cómo manejamos las emociones, ¿no? O sea, cualquiera. Porque también alguien que supuestamente está feliz los 365 del año, las 24 horas, bueno, también hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? Porque, bueno, quizá también insistimos mucho en que, como tenemos esta idea de que la felicidad tiene que ser como un requisito necesario y no de verdad buscarla o sentirla, pues de repente somos mentirosillos. Sí, claro. Y la otra que tampoco el que veas físicamente algo reflejado implica que en el fondo sí seamos tan felices como decimos. Y que además las personas felices participan en organizaciones, en familias, en parejas, en empresas, ¿no? En grupos sociales. Y que en la medida en que tú lo lleves, podrás tener también empresas felices, organizaciones felices, parejas felices, familias felices. Y cómo esto todo puede ir cambiando, pues con cuestiones que no son costosas, ¿no? Que solamente tienen que ver con la decisión de uno, pero que además implica un autoconocimiento, que ese sí es muy costoso, ¿no? Sí, porque es enfrentarnos a nosotros mismos y poder identificar que además este diplomado que Maru les comentaba y les presumo que tomé junto sí, con otras personas maravillosas que nos permitimos conocernos, hacer un super equipo y sí, permitir la felicidad de cada quien en lo que hace, pero a través de cuestiones como fuertes, ¿no? De encontrarte contigo mismo y decir, a ver, ¿esto cómo lo estoy llevando yo en mi vida? Sí, claro. Y entonces poderlo identificar a lo mejor en otras personas donde dices, no es que sea malo, lo que pasa es que no sabe controlar sus emociones y entonces el reflejo, porque no lo sabe identificar, es que me enojo, que actúo con ira, cuando en realidad era un proceso de que soy tan noble que me molesto, me siento triste porque no lo puedo reflejar y entonces pues sacas tus espadas, ¿no? A la guerra. Sí, no, interesantísimo, porque ahorita lo que nos mencionas, Rosy, de cómo va permeando, ¿no? Si tú estás bien y si tú estás feliz, pues de alguna manera se vuelve un efecto contagioso. Pero ¿te parece bien, Rosy, para no cortarte la idea de la próxima pregunta, que vayamos a un brevísimo corte y cuando regresemos nos sigas hablando de felicidad, de cómo ser felices y cómo aplicamos en cada cuestión de nuestra vida? Okay. Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos, estamos en Desde los Libros. Thank you.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Con Rosalinda Pizarro, consultora y gestora de la felicidad, del Instituto de la Felicidad, a quienes mandamos un saludo, ¿verdad? Un saludo a mis maestras y a mis compañeritas y un compañerito que además, la verdad es que ahora nos vamos a extrañar porque vamos a dejar de vernos tan seguido, ya, pero no bueno, creo. Seguiremos ahí en comunicación constante. Muy bien, pues justamente estamos hablando de la felicidad y de cómo impacta esta en nuestros aspectos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, Rocío, me gustaría preguntarte algo que seguramente está esperando escuchar el auditorio, porque van a decir, bueno, yo soy feliz, pero se puede yo puedo ser más feliz, sí. o ya llego a un tope y ya no puedo ser más feliz. De hecho, no hay un porcentaje, ¿no? O sea, no hay todavía un indicador que diga, yo soy 70% feliz y me falta 30, o sea, simplemente como que sé eso, no sé es, pero sí se puede ser más feliz, o sea, sí. Hoy yo supongo que muchos del auditorio son felices, y pueden hacer cosas para ser más felices y que incluso lo hagan de manera consciente, ¿no? Entonces, a ver, unos tips, por ejemplo, que traigo por aquí para compartir. Uno es que no seamos demasiado intensos, que nos vayamos más con lo simple. Ajá. Porque a veces como que nos encanta complicarnos la vida, entonces vámonos por las cuestiones simples. Otro importante es que no empecemos a buscar quién nos haga segunda en las cuestiones que nos disgustan. Okay. Porque luego como que encontramos algo y empezamos, ¿verdad que esto, no sé, este zapato no se me ve bien? Y entonces así de, ves la cara de los demás y entonces tú solito como que haces un complot contra ti mismo, ¿no? Entonces, pues, si te sientes bien. El otro punto es que este me encanta porque hablan mucho en los estudios de simula ser feliz hasta que tú te convenzas, ¿no? Entonces, en algún momento, dicen que además la felicidad es algo que se puede ejercitar. Entonces, así como podemos aprender a bailar, como podemos aprender a muchas cosas, se aprende a ser feliz. Lo que pasa es que a veces nos rendimos antes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a caminar, ¿cuántas veces nos caímos antes de caminar solitos, claro, sin que nadie nos agarrara sin que nos cayéramos? Y nunca dijimos, ay, no, es que yo no nací para caminar. O sea, de chiquitos no tenemos esos paradigmas, esos prejuicios, entonces como que a veces nos damos por vencidos muy pronto, ¿no? Entonces, pues el que podamos ser felices simulándolo es una buena estrategia. Probar a hacer cosas nuevas, porque a veces somos también como muy rutinarios, ¿no? Y si bien hay cosas que se tienen que hacer de cierta manera y de forma disciplinada, pero pues si ya fuiste, ayer cenaba con unas amigas y ya he probado muchos de los postres, porque ya sabes que yo como para llegar al postre, y entonces salió uno por ahí y le dije, ah, ese no lo he probado, pues vamos a probarlo, ¿no? O sea, porque se dice, no, es que no, porque yo ya me acostumbré a este, y a veces nos cerramos como una sola, entonces también se vale probar cosas buenas, cosas nuevas. Tal vez Shahar habla mucho de que nos hacen felices buscar la perfección, el ser perfeccionistas, y él maneja un tema en su libro de la felicidad que habla de ser optimalistas. Optimalista. ¿Cómo poder tener la mejor vida
que yo puedo tener en estas condiciones. Okay. Porque a veces estamos de, ay, es que si yo tuviera un BMW, yo sería feliz, ¿no? Y si yo tuviera, o el día que yo termine tal cosa, el día que yo haga tal cosa, entonces voy a ser feliz. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Entonces, hay que ser felices en el camino, sin, con lo que tienes. Entonces, es sacar el máximo provecho de lo que tú tienes. Incluso, eso me recuerda mucho cuando yo estudié en el Poli, la clase de matemáticas, que siempre uno decía, ¿y esto como para qué me va a servir? Bueno, había unos problemas que mi maestro le llamaba problemas de optimización, donde aplicábamos las integrales y las derivadas, como en resolver temas muy particulares. Entonces, de eso se trata de, ok, estas son tus variables, eso es lo que tienes, ¿cómo puedes vivir la mejor vida con esto? Sin ver así como que, ¿qué me falta? Porque a veces estamos más preocupados por lo que nos falta que darle valor a lo que tenemos. También el practicar alguna actividad física es un buen elemento. Y tampoco se trata de que nos inscribamos al gym, que ahorita es la época en que todo el mundo, porque fue su propósito de año nuevo, pues se inscribe al gym, aumentan las colegiaturas y todo. Y para febrero, después de los tamales, ya nadie va, ¿no? Porque como que nos ponemos retos que tampoco podemos cumplir. Entonces, si te gusta bailar, baila. Si te gusta caminar, camina. O sea, el chiste es movimiento. Que te muevas. O sea, que no quede exacto. Y también pasar a la acción, porque a veces nos quedamos mucho planeando. Uh-huh. Yo ponía mucho el ejemplo ahora que terminó el año de, incluso en la revista escribí sobre el tema de metas y logros, que también es un tema que da felicidad, ¿no? El que tengas logros nos hace ser felices, pero a veces nos ponemos logros tan complicados que lo único que nos genera es frustración. Entonces sí tiene que representar un reto, pero también esa meta tiene que ser alcanzable para que me permita lograr y eso me motive a hacer más cosas. Y que no se quede solo en planear, sino que del plan pasemos a la acción, ¿no? Entonces, eso es decir así, ok, voy a hacer esto uno a la vez, y entonces, ¿cuándo empezamos? Y empezar a moverte en ese sentido, porque a veces parecemos elefantes blancos y entonces nos quedamos la vuelta. Entonces, necesitamos también movernos y eso nos va a permitir empezar a tener avances. Yo te enseñaba lo de poner palomitas en el cuaderno. Sí, claro. Eso implica avance, ¿no? Decir, esta ya la hice, esta también ya la hice. Y bien que mal, eso alimenta el espíritu, decir, voy avanzando, a que estés hecho bolas con mil cosas, y empecemos por las más difíciles, empecemos por las más fáciles, que te van dando como esa alegría de ver cumplido, ¿no? Sí, no, sin duda, eso es bien importante, y justamente el programa pasado hablábamos con Elías Muñoz acerca de las metas, y decíamos, pues es que de repente somos tan ambiciosos en las metas, que nada más nos metemos en un constante camino de frustración, porque sí hay que ser, obviamente, ambicioso y poner metas importantes, pero como dices, eso me encanta, Rosy, bueno, hay que ser realistas también, ¿no? Hay que ser realistas e ir cumpliendo las que vamos teniendo en mente y después ya vas poniendo metas más grandes, ¿no? Y además porque muchas veces centramos las metas en las cosas que no tenemos. Sí. En lugar de centrarlas en nuestras fortalezas que sí tenemos, y entonces nos ponemos metas como, ahora sí voy a ir al gym todos los días de 7 a 8, cuando sabemos que no vamos a poder ir todos los días, entonces, bueno, dos veces a la semana, ¿no? Sí, o sea, claro. Empieza con metas que te puedan permitir, porque dices, yo no voy a poder porque a lo mejor no es una de mis fortalezas la disciplina, pero sí es una de mis fortalezas, a lo mejor el seguimiento, entonces, bueno, pues veamos cuáles son realmente mis puntos fuertes, y anclémonos en los puntos fuertes en lugar de anclarnos en los puntos débiles, porque siempre nos vamos por qué no tengo para ver cuál mejor. Sí. Más bien es cuáles sí tengo para que sobre esos me vaya, claro. Y con esos empiezo a lograr cosas y entonces voy a empezar a jalar las otras. ¿No? Y eso es interesante, Rosy, porque ahorita que te escucho, pareciera que es como una fórmula personal, ¿no? Porque a veces somos muy copiones, o sea, si vemos que el otro es feliz, o bueno, al menos parece feliz, queremos hacer lo que el otro hace o que lo que el otro tiene, para ver si nos funciona la formulita, pero pues no es así. No, porque el otro es otro. O sea, somos únicos e irrepetibles. Ajá. Entonces, si le funcionó a otra persona, sí. Eso no necesariamente quiere decir que me funcione a mí. Lo mismo, si me funciona a mí, no necesariamente quiere decir que le va a funcionar a todo el mundo. Uh-huh. Tenemos que ir viendo qué nos funciona, por eso decíamos que es de practicar, de entrenar, ¿no? Hay a quien le funciona más ver, hay a quien le funciona más escuchar, hay a quien le funciona más hacer. Entonces sí tenemos que ir aprendiendo a diseñar nuestro propio proceso en busca de la felicidad.
Sí, ¿no? No, porque a veces queremos así como que otros nos solucionen la situación y a ver, ¿cómo le hago para ser feliz? Pero tú casi guíame. Dame la receta, ¿no? Dame la receta, sí. Dame la receta. Y creo que eventualmente eso se convierte como en lo difícil del tema, ¿no? Lo difícil, pero también lo que te da la oportunidad de hacerlo. O sea, porque finalmente volvemos al punto del inicio, pues está en tus manos ser feliz o no. O sea, ya no es en las manos del país, del gobierno, del vecino, del... No llega por como una nave espacial, sí, y entonces claro, permea a todos, ¿no? Tienes que hacer tu propio esfuerzo todos los días, desde que te levantas, ¿no? O sea, ¿cómo sí empiezas tú a que ese día sea para ti un día pleno, feliz, lleno de satisfacciones? Y que además también nos demos tiempo de festejar, ¿no? Claro. Porque a veces como que uno anda en el todos los días y como que pasas de largo con muchas cosas. Por ejemplo, a mí en el diplomado me sorprendió mucho que cuando nos hicieron un diagnóstico de fortalezas, me salió ánimo, entusiasmo y energía. Bueno, decía, eso es a mí. Pero yo para mí era como común. Ajá. O sea, era así como... Pues, nos animó que haga qué. O sea, yo no lo veía como algo diferente, porque era muy mío, es ajá, muy mío. Pero cuando lo vi como en la fortaleza uno, dije, o sea, entonces es por eso. No es por eso que a veces me dicen, ¿qué te tomas? O de ya dinos, casi, ¿qué te metes, ¿no? Pero tampoco quiere decir que no tengamos que diga ya, o sea, 5 minutos de para mí, ajá, pero como que lo tienes que ir haciendo consciente de, o sea, sí, esta soy yo por esto, pero para eso necesitas ir de conociendo, ¿no? Y también otras que te agarras diciendo, sí, también esa soy yo, ¿no? La que está hasta como por acá en las últimas de las fortalezas, y dices, pero así soy, uh-huh, y además aprendes a quererte así, aceptarte así, porque a veces buscamos mucho que te acepten los demás, sí, cuando el que se tiene que aceptar es uno mismo. Entonces, pues hay que empezar por eso, ¿no? Ese es como el punto A en el camino de la felicidad, aceptarnos y querernos. Así, apapacharnos y besarnos todos los días. Sí, Rocío, sin duda, yo veo que en todo lo que haces tienes ese entusiasmo. Déjenme contarles que conozco a Rocío ya desde hace algunos años en el grupo de consultores y capacitadores de Canaco Ciudad de México. Y bueno, es contagioso el entusiasmo de esta mujer, siempre estudiando, siempre haciendo cosas. Y ahorita que te escucho hablar de la felicidad y de cómo ir superando ciertas metas, ciertos logros, y después de prácticamente ya van a ser 4 años que te conozco, sí, todo lo que has construido, ¿no? O sea, realmente todo lo que has construido, se ve que predicas con el ejemplo, pero además ahora ya le agregas una herramienta, ¿no? Con ese tema de la consultoría y la gestoría de la felicidad, porque es comprender más a fondo cómo es este tema hasta científico de la felicidad. Sí, como ponerle pies y cabeza, ¿no? Sí, hay claro, muchas cosas que a veces uno hace de manera empírica porque uh-huh, te sientes bien con eso y realmente sí, a mí me sirvió mucho para identificar, digo, o sea, del ánimo, y ahorita que decías de estudiar y demás, fue toda una experiencia volver a la escuelita, ¿no? O sea, de tener mi cuaderno y tomar nota, pero también otra de mis fortalezas era el amor por el aprendizaje, ¿no? Entonces sí, es así de que uno tiene que ser consciente que nunca dejas de aprender. Y habrá quien, yo les decía siempre cuando vengas sí, a mis alumnos, uno cree que cuando sales de la escuela, se acabaron los libros, nunca más voy a abrir un libro. Y no, al contrario, uno llega a las librerías y dices, ¿cuándo los voy a alcanzar? O sea, porque siempre hay libros y libros y libros. Y nunca te da la vida para aprender todo lo que tú quisieras. Sí, que además sí, es una, en esto de las gráficas, decía que todo el conocimiento es como un círculo, como un pastel. Y es una grafiquita, así una rebanadita de pastel para los que están a dieta, lo que sabemos, ¿no? Para los que no estamos a dieta es una rebanada más grande, lo que sabemos que no sabemos. Todo lo demás no tenemos idea que existe. Sí, no, qué interesante. Entonces, pues, de que tenemos que aprender muchas cosas, sí, pero de que tampoco nos va a dar la vida también es cierto. Entonces, como que hay que irse especializando y por eso me llamó mucho la atención este tema. No, sin duda, Rosy, te va a servir muchísimo, porque bueno, en tu día a día es con lo que aplicas en el tema de las empresas, ¿no? En el tema sí, también del tema de los talentos. Tú eres una gestora de muchos talentos, ¿no? Realmente es eso, o sea, porque bueno, Espacio Empresarial tiene muchos consultores alrededor de la República. ¿Y cómo lograr, y va enfocada con este tema de la felicidad, cómo lograr que tú como líder de esta empresa permear en tu gente esta actitud, esta proactividad, este espíritu de hacer las cosas? Porque creo que el auditorio está interesado en saber, bueno, sí, ok, yo voy a poner en práctica esto que me dice Rosalina, pero ahora, ¿cómo lo transmito?
Dicen que Dios nos hace y en el camino nos juntamos, ajá, pero hay cosas que te van uniendo con personas con las que compartes cosas, ¿no? Entonces, si tú empiezas a como irradiar felicidad, o sea, vas a encontrar otras personas que también lo irradian, es con quienes vas a empezar a hacer grupo, vas a empezar a hacer equipo, o sea, no es casualidad que nos conocimos, sí, y claro, que nos hayamos integrado, porque también tú lo irradias, o sea, tú también irradias a una persona feliz, entregada, con ganas de seguir aprendiendo. Entonces, hay como muchas cosas que nos hacen comunes y nos vamos encontrando sin ser iguales, porque cada quien sigue teniendo su autonomía, sus cosas que, claro, que también nos, claro, complementamos, ¿no? Pero te vas conformando ahí en equipos con personas que son similares a ti, y ese ha sido como, alguna vez alguien me decía de mis consultores, que a los que quiero muchísimo y también les mando saludos porque los acabo de ver la semana pasada en nuestra reunión de planeación, es que, o sea, ¿qué tenemos en común? Porque de repente pareciera que es como en la película de los Monster Inc., ¿no? Que son los asustadores y tienes el que tiene colmillos, el que tiene orejas, el que tiene garras, o sea, como que si tú los ves en lo individual son muy diferentes entre sí, okay, por fuera y a lo mejor en profesiones y demás, pero en el alma, en el espíritu, en esto de la felicidad hay muchas cosas que nos unen, y hicimos incluso un ejercicio de fortalezas, y hay muchas características comunes entre, okay, todos. Entonces, no es casualidad que hagas clic con alguien, o sea, sino identificas en esa persona algo de lo que te hay en ti, y es que dices, con este sí, ¿no? O sea, como que vas, dicen que con las parejas son los olores, ¿no? O sea, que no estamos tan conscientes, pero que hay un olor como que te va caracterizando y lo percibes, y es como quien te llama la atención, quien, okay, te gusta, ajá, quien te hace sentir las famosas mariposas en el estómago. Algo químico. Ajá, y hay también personas que tú las ves y dices, o sea, con este sí haría algún proyecto, con este sí, es en el primero en que piensas. Entonces, no es casualidad. Y tenemos algo, yo digo que somos la misma mafia, o sea, tenemos algo común que hace que trabajemos bien en equipo, que formemos una bonita familia, que igual como en las familias, que a veces estás de acuerdo, a veces no, pero pues tienes que ir resolviendo esas, claro, esas cosas. Ancladas, ahorita, yo creo después del corte vamos a ver, me gustaría compartirles las emociones positivas que, sí, nos hacen compartir con otras personas y ser felices, y por ahí incluso voy a compartirles un ejercicio que pueden hacer para que las empiecen a vivir, okay, ya desde ahorita. Perfecto, Rosy. Bueno, pues vamos a un brevísimo corte, si te parece bien. Ya ves, ya le agarré el tiempo. Sí, no, ya. Muy bien. Le digo que esta mujer es muy, muy atenta a todo. Entonces, bueno, enseguida volvemos. Estamos con Rosalinda Pizarro hablando acerca de la felicidad. No se vayan.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pizarro, hablando acerca de un tema padrísimo, de la felicidad y de cómo utilizarla a nuestro favor en cada una de nuestras vidas. Bueno, Rosy, nos fuimos con la promesa que nos ibas a hablar de emociones positivas. ¿Qué es esto de las emociones positivas y cómo integrarlas a nuestra vida? Ok. Mira, antes de hablar ya de lleno de... Son 10 que propone una autora que se llama Barbara Fredrickson. Vamos a hablar un poquito de la película de... Intensamente, que si no la han visto, véanla, es una película para niños, pero con un mensaje muy importante para los adultos, y justamente habla de 5 emociones, okay, que era alegría, tristeza, enojo, desagrado y miedo, ¿no? Si vemos, o sea, de esas 5, solo una es positiva, que es la alegría, porque las otras son a veces como las que nos impiden hacer como muchas cosas, ¿no? El que se queja de todo, el desagrado, el que le da miedo todo y antes de pensar, dicen, bueno, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí, claro. La furia que antes de pensar se enoja y la tristeza que a veces como que también es, desde la tristeza uno puede resurgir a la alegría, pero que finalmente hasta el personaje que viene en la película es tristecito, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta como de en el 100%, el 20% solo habla de emociones positivas. Sin embargo, es un muy buen ejercicio como para entender todo lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro organismo cuando sucede algo en el exterior. Y que si no estamos conscientes, no sabemos manejar, pues entonces lo más lógico es que nos salga una emoción que no necesariamente es la más adecuada. Entonces, en este estudio, ahí se identificaron 10 emociones que son en las que tenemos que practicar, o sea, hay que entrenar. Entonces, hay 10 emociones que tenemos que buscar, si no diario, tener oportunidad de vivirlas, de sentirlas, pues por lo menos en el transcurso de una semana. Y una es la alegría, ¿no? Es esta que veíamos en las caricaturas, de que es precisamente ese sentimiento que te provoca expresar como que estás contento, que te ríes, como cierta euforia o algarabía. Y que necesitamos incluso darnos permiso de disfrutar ciertas cosas, ¿no? De por ejemplo, probar una comida y decir, ¡qué rica! O sea, gracias a Dios porque me permites. O sea, como que esos momentos a veces comemos por comer y ni siquiera nos damos tiempo de saborear, de ver los sabores, de ver las texturas, los colores que hay en el plato. Y comemos por llenarnos y por hacer una necesidad, pero no por el disfrute que eso implica. Entonces, desde la alegría que te permite ver el sol, despertar, bañarte, que te caiga el agua, ver a las personas que te caen bien. O sea, eso podemos practicarlo y no cuesta, ¿no? Sobre todo, sí, ahora claro, estamos con eso de también los ahorros, no cuesta. Entonces, la verdad es que es una alegría compartir muchas cosas,
pero vamos identificándolo. O sea, cuando estábamos en el diplomado nos tocó una tarea de hacer un álbum de positividad. Y la tarea consistió, y se las dejo para que ustedes lo vayan haciendo, es que captes momentos en los que tú identificas que esa emoción está presente. Okay. ¿No? O sea, por ejemplo, cuando ves a alguien y te da mucho gusto, pues tómate la foto, ¿no? Hoy está de moda, traemos los elementos para, para hacerlo. Porque volverla a ver te va a volver a permitir tener ese sentimiento. Okay. Entonces, no nomás es tómate la foto, porque dice el Facebook que los que no tomamos muchas fotos tenemos problemas. Realmente también volverlas a ver, incluso antes tomábamos las fotos y la emoción de cuando llegabas al estudio de fotografía y era ver qué había salido, porque nunca, ahora no, vuelven a tomar y vuelvan a poner, y antes no, o sea, tenías que tomarla perfecta, ¿no? Porque si no, cuando se revelaba el rollo, sí. Sin cabeza, sin pies, chuecos, ¿no? Con los ojos rojos, y ahora le arreglamos todo eso. Entonces aprovechemos y que esa alegría que nos genera en el momento la podemos volver a sentir cuando volvemos a ver la foto. Entonces ahí va para que su álbum de positividad. Es mejor que estemos contentos, Rosy, a que el Facebook nos catalogue. Sí, no bueno, importa. De que ellos nos catalogue, porque en el Facebook sí. Nos toman muchas fotos. Muchas fotos. Entonces, tienen el Facebook de su álbum, que sea su álbum de positividad. Ajá. ¿No? Porque a veces es el muro de los lamentos. Sí. ¿No? O sea, a veces el Facebook es el muro de los lamentos, entonces convirtámoslo en compartir cosas positivas que otros quieran ver. La segunda emoción es la gratitud. Y no en el sentido de que cuando éramos chiquitos nos decían, es que se dice por favor y gracias. Entonces, como que por default, entonces el gracias tiene que ir después de pedir algo, ¿no? O cuando te dieron algo, sino la gratitud como desde el fondo, desde el agradecimiento puro de decir, de verdad, gracias por estar, por ser, por venir, por existir, por permitirme. Pero tiene que ser algo que nazca como muy de adentro. Y a veces nos hemos acostumbrado mucho a recibir y no valoramos también el poder dar un agradecimiento de fondo y además el placer de dar, porque también en la medida que das, recibes. Cuando solo te acostumbras a recibir, pierdes mucho, ¿no? O sea, pierdes la posibilidad de dar. Entonces, en el ejercicio de gratitud vamos a hacer algo, si me dejas hacerles un... Claro, bueno. No nos va a dar oportunidad de saber qué pasó con ustedes, pero nos podrán escribir, yo creo. Sí, claro. Por los chats, están en las redes sociales muy activas. En este momento saquen su celular. Y hazlo si quieres también. Okay, para también. Que... Además tenemos público en vivo que está así esperando que le digamos aplausos. De Chihuahua. Están aquí unas amigas de Chihuahua. Entonces háganlo también el ejercicio. Saquen su WhatsApp o un mensaje o el mensaje del Face, el que quieran. Y piensen en una persona a la que le quieran decir gracias por algo, pero no gracias por ser y por existir así tan en lo general, sino gracias porque estuviste ahí aquel día en que yo me sentía súper mal y tu frase tal me hizo sentir de otra manera. Gracias por confiar en mí. O sea, algo muy concreto de un día, de un momento. Y mándenle ese mensaje de gratitud a quien ustedes quieran. Y después guarden su celular a ver qué pasa. Si creen que es necesario ponerle un mensajito después diciendo que pues es un ejercicio. Porque vino una exagerada que les puso a hacer un ejercicio, ¿no? Que porque quiere que sean felices. Pueden ponerlo ahí, porque luego muchas veces las personas se sacan de onda de que reciben un mensaje de nosotros, así de, ¿te vas a suicidar o qué te va a pasar, no? Entonces, pongámosle si es necesario. Si no, si estamos acostumbrados, simplemente pongamos ya está. Ese mensaje y denle enviar y clic. Ya está, ya. Y guardamos. Y al rato vemos qué pasa. Porque la verdad es que a la gente sí, el sentimiento primero de uno, o sea, la emoción de escribir el mensaje y de pensar... Se lo quiero mandar a tal persona, ya te está generando las famosas maripositas, claro. Que luego parecen dragones con alas, ¿no? Y te empieza a llenar la emoción, que a veces incluso no puedes hasta escribir el mensaje. Ahora imagínense la persona que lo recibe. Claro. ¿No? Sí, también la emoción, entonces no solo es mi emoción, que por dar gracias se ve incrementada, sino también la emoción que le generamos a la otra persona de alegría. No, entonces sí, pues, sí. Y ahorita que te escuché ahorita, y en este tema de la gratitud, hace algunos meses vino Vicente Herrera Galloso
hablarnos de este tema del divorcio y decía que una de las circunstancias que van debilitando las relaciones era justamente que damos por hecho que el otro tiene que hacer cosas por nosotros, ¿no? Entonces, dice algo tan simple como que ya nunca le dices a tu pareja gracias por nada, ¿no? O sea, como si fuera obligación. Sí. Y entonces, ¿cómo si cambias, cómo si reviertes esta situación, puedes mejorar mucho una relación también entre pareja? Claro, con algo que ni siquiera no necesitas ni irte de vacaciones sí, al otro lado del mundo, ¿no? Sino simplemente decir lo que sientes. Sí. Bueno, te va la tercera. La serenidad, ¿no? Que es este estado de calma, que incluso es cuando tienes que saber, momento, vamos a pensar, porque muchas veces nos llegan, nos bombardean cosas, y entonces uno reacciona como si de manera intuitiva, entonces a veces también hay que saber, primero, déjalo, lo asimilo, y incluso hay personas que te transmiten eso, ¿no? Como cierta paz, cierta calma, incluso hay quien medita para poder lograr como ese estado de tranquilidad, y eso también, incluso aquí en el mar, los árboles, ¿no? Ponerte a leer un libro, cada quien tendrá que encontrar qué es lo que lo hace alcanzar ese nivel de serenidad, entonces, y capten qué momentos son, para que los puedan replicar lo más seguido que puedan. Otro punto es el interés, o sea, algo que nos hace felices es el interés en algo, o sea, si me interesa un tema, si me interesa conocer un lugar, o sea, cuando vas a salir de vacaciones dices, ay, quiero conocer tal lugar, entonces te metes a buscar, y la emoción claro. de pensar, estar en ese lugar, ver un proyecto, etcétera, te genera, rico, claro. desde planearlo, ya te está generando emoción, ahora llegar y vivirlo, pues ahora sí, como dicen, más mejor, ¿no? Entonces, el interés, como decía mi mamá, el interés tiene pies, y tiene manos, y tiene cuerpo, y entonces eso te reactiva, entonces busquemos algo que nos interese en cada actividad que podamos llevar a cabo. La siguiente es la esperanza. Y en la esperanza, pues es justamente no decir, bueno, es lo que Dios quiera, sino tener fe en que si yo pongo, y Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré, entonces si yo pongo y permito que se den las cosas y que fluya, entonces las cosas van a salir bien, porque también si esperamos que salgan mal, saldrán mal. Y si esperamos que salgan bien, saldrán bien. O sea, en los dos sentidos tenemos razón. Entonces, pues mejor volteemos a esperar que salgan bien, hagamos lo que a nosotros nos corresponde y también dejemos que las cosas fluyan y tengamos una esperanza y una fe en que van a salir bien. ¿Vamos bien? Que también es el tema de la serenidad ahí, ¿no? Claro, hay que ser paciente, porque ahora estamos acostumbrados a que apachurramos un botón o desde lejos y todo se prende, todo se apaga, se nivela, y antes todo era párate y ve, y cambiar el canal, ¿no? Párate y ve, ya está la cosa, y ahora nos hemos acostumbrado a que todo es automático y la paciencia se nos ha ido terminando. La sexta es orgullo, y no en el sentido de que por orgullo yo no le vuelva a llamar, sino orgullo de sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Okay. O sea, decir, esto lo hice yo, y lo hice con mis medios, lo hice porque estuve convencida, y me siento muy orgullosa de haberlo logrado. Entonces es como algo que me provoca dignidad, o sea, un sentimiento de respeto a mí misma, porque lo logré, y yo me lo propuse, y fue con mis medios, ¿no? Entonces, claro. Eso también te genera cierto nivel de felicidad. ¿Vamos bien? ¿O sea? Sí, ¿no? Sí, claro. El séptimo me encanta porque es diversión. O sea, que le encuentres algo divertido a cada cosa que hagas, ¿no? Ajá. O sea, porque hasta, por ejemplo, los celulares, que ahora traemos muchas cositas, y que le pones un fondo de pantalla, que pones caritas, o sea, eso también, hasta el mensaje más serio y complicado que ibas a mandar, si le pones un, ¿no? O sea, le baja el nivel, o sea, te diviertes, y la otra es que le encuentres diversión hasta lo que comes, a los lugares a donde vas, a la gente que conoces, los proyectos que haces, las personas que entrevistas, ¿no? O sea, tú sí, te diviertes, porque nunca sabes quién se va a sentar aquí, con qué temas va a traer, sí, claro. Y además de que aprendes, se comparte, ¿no? Entonces, la diversión es algo que produce placer. Sí, entonces, pues, divertámonos hasta de las cosas más insignificantes. Y creo que se nos acabó. Bueno, si quieres, terminamos. ¿Sí? Vamos cerrando con eso y no hay problema, Rosy. Bueno, muy bien. Entonces, para divertirme, les traigo una frase que dice que no estoy loco, soy mentalmente divertido o divertida. Entonces, esa puede ser algo que pueden utilizar para justificar su diversión. Muy bien, Rosy. Pues sí, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que te despidieras con un mensaje hacia el auditorio de por qué vale la pena ser felices.
pues vale la pena porque solo tenemos una vida y tenemos que vivirla de la mejor manera. Entonces, si logramos que con todos los elementos que tenemos podamos vivir la mejor vida posible, pues vamos a poder ser felices y disfrutar de todos los días que nos queden de vida, como si fuera el último. Ay, muchas gracias, Rosy. Muchas gracias por haber estado aquí, por hacernos felices, por compartirnos este entusiasmo por un nuevo tema que incorporas desde otra visión a tu vida. Y ha sido un gusto conversar contigo. Nos deja muchas cosas que pensar, pero también una gran oportunidad en las manos para de verdad ser felices, pero de verdad, de veras, ser felices. No solamente fingir, o sea, si pueden empezar simulando y ya después se la creen y ya son. Mira, es un muy buen tip. Bueno, amigos, pues, gracias. Rosy, muchas gracias. Yo soy Rosalinda Pizarro, consultora y gestora de la felicidad, directora general de Espacio Empresarial, y bueno, mucho más, pero más que nada, una excelente persona a la que me encantó tener hoy aquí. Espero que ustedes también estén muy contentos de haberla escuchado. Ya nos dicen en el chat cómo les fue con ese mensaje. Ah, sí, con el ejercicio del agradecimiento. Y bueno, ya hay que agradecer la vida y agradecer la oportunidad de día a día ser felices. Y pues nos vemos el próximo lunes en Desde los Libros. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós.